Fases, digamos, que está el sucio, el de boceto rápido de, para que sea rápido, que se vea el dibujo, o sea, la animación. Después se pasa limpio, todos esos burratachos, la mayoría son eso, y después una vez se pasa a limpio, con una línea más definida y tal, se escanea lo que sea y se le pone el color. El corto, pues es una historia que se desarrolla en una ciudad, que tenemos un gatito que va pasando de una escena a otra escena a partir de los diferentes oficios. Digamos que es un gato en el que se ve envuelto en una serie de circunstancias y relaciones con diferentes personajes. Yo estoy trabajando en el plano de la bailarina. Pues a primera vista parece que tiene que ser muy, muy fácil porque ves que es un movimiento muy... que no tiene mucho movimiento, digamos, está estática en un mismo punto, pero es un movimiento muy difícil porque no es cotidiano, digamos, y tiene unas perspectivas que no son fáciles de ver a primera vista, sino que tienes que estudiarlas, tienes que trabajar una perspectiva 3D sobre el papel, en dos dimensiones es bastante difícil, y tienes que darle pues perspectivas jugando con el tamaño de los dibujos. Bueno, he estado trabajando en el primer plano, que sería el del herrero. La parte que más me costó, obviamente, fue el gato. Pero bueno, nada, ya está quedando bien chulo todo. He trabajado en el plano del banquero. Bueno, lo más difícil ha sido posiblemente la puerta que se abre, porque tenía que ser dibujada, pero tenía que tener aspecto en 3D, porque avanzaba hacia la cámara, tenía que cambiar la perspectiva. He trabajado en el plano del piano. Lo que más me ha costado ha sido, yo creo que pensar los fotogramas clave del pianista para hacer bien el overlapping de los brazos. El ladrón. El gato sentándose antes de saltar. He trabajado en el plano del panadero. Creo que me está gustando más animar el gato. Me gusta mucho que no viene el panadero. Yo estoy trabajando en el plano del sastre. Tenemos un modista que se entretiene en diseñar una prenda femenina. Y mientras la está midiendo, algo ocurre que no puedo desvelar todavía.
El plano ha sido el del señor mayor o viejo o no sé, no sé cómo llamarlo. Lo que más me ha costado, diría que el humo, por el simple hecho de que es, para mí es muy difícil la uniformidad lenta de eso. En el del vendedor de periódicos, el niño repartidor de periódicos. Lo más fácil ha sido el movimiento del gato dentro de la secuencia. Y lo más difícil sería el movimiento del niño, el aleteo del periódico, la interacción del niño con el periódico en ese mismo movimiento.